Buenas noches, queridos amigos de Two Play Radio Show. Son las 21 horas en punto. Martes 5 de marzo ya. Llegó marzo. El mes que nadie quiere que llegue, ya llegó. Pero hay que estar optimistas y contentos. Yo, ¿qué les puedo contar? Que estoy súper feliz después de haber pasado un fin de semana increíble con muchos amigos, entre ellos acá el invitado que tenemos hoy día. En el gran festival Montemapo, les mando un agradecimiento en realidad a toda la producción y el equipo de Montemapo, un gran festival que estuvo, pero de verdad, apoteósico, increíble, lo pasamos muy, muy, muy bien desde el viernes hasta el domingo. Ojalá que hayan podido ir y disfrutar, y si no, para el próximo año, para que puedan ir. Es un súper, súper festival. Estamos acá en directo desde Casa Cabellán, Bellavista 0360, para los que se quieran venir ya a disfrutar de todas las exquisiteces, sándwiches y chops y todas las cosas que tiene Casa Cabellán. Hay unos sándwiches increíbles. Les damos las gracias, que siempre nos están apoyando. Y, por supuesto, a Why Not Sparkling Wine, que siempre, desde el capítulo 1, nos está apoyando y refrescando. Es un increíble espumante. Que todavía tiene la promoción, chicos, ahí en Groupon. Así es que tienen que aprovecharla para que compren y disfruten con sus amigos. Bueno, sin más ni más, le doy la bienvenida, queridísimo amigo Felipe Bruna. ¿Cómo estáis? Súper bien. ¿Todo bien? Volviendo ya del Montemapo, que lo pasamos muy bien. Nosotros teníamos un conjunto de carpas ahí armados, un condominio. La villa. Teníamos la villa armada. Sí, estuvo muy bueno. Estuvo buenísimo, ya, ¿cierto? Recuperándose. Sí, pero disfrutábamos ahí de la naturaleza, de los sets de los amigos. La depresión post-Montemapo. Exactamente, estamos con la depresión post-Montemapo. Estuvo bonito. Yo toqué el viernes, ahí estuvo ahí armándose la cosita bien. Tú el sábado te mandaste un tremendo set, amiguito, te tengo que felicitar. Estuvo entretenido. Estuvo muy bien, ¿cierto? El viernes estuvo... Contémosle a la gente un poco, para los que no fueron. Bueno, nosotros llegamos como a la 10 de la noche, pero ya estaba armado todo. Ya estaba todo, sí. Fuimos a instalarnos a la villa. De ahí fuimos a bailar un rato. Estuvo súper bueno el viernes. Hubo más gente ya... Todavía no llegaba tanta gente, pero estuvo el ambiente súper bueno. Y ya después, ya de ahí para adelante era dale, hermano. Dale y disfrutar. Seguir, acostarse un rato, descansar, pararse, seguir. Qué rico, era como ideal. Cuando te cansabas y te ibas un ratito a tu carpa, descansar, después volvías. Ya después el sábado me tocó tocar porque tuve que reemplazar en realidad al Gustavo Allende. Que él iba a ir en principio, pero no pudo ir, entonces Félix me reclutó y me invitó para allá. Yo agradecido, iba a ir a pasarlo bien, y se dio la oportunidad y lo pasamos súper bien. Me tocó, de hecho, un muy buen horario, mucha gente. Sí, estuvo súper bueno el horario. Nada, pues lo pasé súper bien, tuvo una hora y media, estuvo antes que mí Luciano Vittorio. Súper buena onda con él, después tuvo el Nacho Aguirre, súper buena onda con él. Don Mambo Aguirre, también estuvimos ahí. Súper bien, y después seguir toda la noche, hasta que no dé más. Hasta que nos aburriéramos. Hasta que nos aburriéramos. Así que estuvo súper bien. Súper bien. Ay, bien, bien. No, de verdad, un abrazo a Jorge Lipiana, a Félix Sumastre, a todo el equipo en realidad de Montemapo, porque estuvo de verdad muy, muy, muy bueno. Y nada, vamos a empezar a preguntarle desde ya. Como que nos cortamos. No, nos ven. Tienen que decirnos, chicos, acá, compartir y decir y compartir el enlace. Ahí volvimos. Compartir el enlace para que se vayan uniendo más amigos, haciéndonos preguntas. Y le vamos a ir haciendo preguntillas acá a Felipe, que es un gran DJ y productor. Y le queremos ir preguntando, no sé, como de sus inicios, cómo partió todo este viaje musical. Yo sé que, bueno, yo te conozco hace hartos años ya. Hartos años. Pero sé que, claro, tú partiste, no sé, tú tenías tus incursiones ahí con instrumentos, con guitarra, con piano, teclados, cosas sí, así. Sí, cuando era chico estudié piano,
lo de la guitarra fue más como autodidacta, pero ya la electrónica la empecé a conocer como a los 15 años, cuando iba en el liceo con amigos. Un puber. Con un gran amigo, Sergio. No nos vemos, pero él me empezó a mostrar estas cosas, los programas, no sé, ponte tu máquina de los... Ah, de, como todo lo que había, claro. Como antes del 2000, finalizando los 90, como Máquina Dance, el programa que tenía Sergio Lago en la Rock and Pop, no me acuerdo el nombre. Por ahí empezó todo. Y amigos que le gustaba y tenían sus maquinitas, que nosotros éramos estudiantes, entonces tener máquinas para nosotros era difícil. No, claro. Además teníamos un Discman y por ahí incursionábamos con eso, con un par de discos y todo. Y por ahí empezó todo, po, el gusto por esa música. Po. Un amigo que teníamos en común ahí me empezó a mostrar grupos de ese tiempo, no sé, los Brooklyn Bounce, no sé. No, no sé, como de sus inicios, como para ahí fue el gustillo aquel de... Y en ese tiempo también estaba lo del euro, lo del eurobeat y todo eso. Sí, por el eurobeat, todo eso. Y empezaron a ir a fiestas, a ver a DJs. Empezamos a meter a la mala, que teníamos menos de 18. Todo este viaje musical, yo sé que... A la máquina metíamos, ¿no? O sea, si bien... Se hacían los roncos y serios y... Tengo 18, que no puedo... Bueno, yo te conozco hace hartos años ya, pero... No estaba muy alejado. Pero sé que, claro, tú partiste, no sé, tú tenías tu 5 lucas. Y ahí empezamos a meter, qué sé yo, en la Blondie, en el castillo este de Santa Lucía, no me acuerdo cómo se llama. Castillo Hidalgo. Castillo Hidalgo también, varias fiestas, y obvio que las raves de Barque O'Higgins, la que hicieron arriba en... En el Cantagallo. La que hacía Euforia. En el Cantagallo, la que hacía Euforia, sí, por ahí partió todo. Mira. Ahí conocí harto. Ahí conociste hartos DJs, como más el mundillo de qué se trataba todo esto. Hartos DJs, sí. Y ahí ya agarré vuelo y ahí no vale más. Y después, ¿cómo partió todo esto, Felipe, onda de ya de frente, como empezar a mezclar o alguien te enseñó a mezclar? Con uno de estos amigos, que es Carlos, que era vecino mío cuando era chico, él tenía una Gemini, que era como la equivalente al 2000F, al Denon. ¿Ya de los Denon? Sí, pues ya empezamos a... Con incursiones ahí con instrumentos, con guitarra... Un bichipen que era medio lento, respondía medio lento. Ya, pero ahí por último tener algo como para practicar. Sí, pues todos los fines de semana. Bien. Todos los fines de semana nos juntábamos porque se podía meter más bulla que en la semana, en realidad. Supuesto. Y ahí practicábamos, lo acompañábamos a fiestas. Él mezclaba de todo, pero la parte electrónica y nos metíamos todo y le dábamos. Bien. ¿Y cómo te adentraste? Como, porque siempre pregunta, por lo menos a mí, a veces me mandan mensajes, chicos, como que están partiendo en todo esto. Me dice, oye, pucha, ¿cómo lo puedo hacer para meterme más en... como dentro del circuito electrónico? ¿Cómo alguien te dio la mano? ¿Alguien te apadrinó? Siempre hay alguien que te apadrina. Venga para acá. No, claro. Siempre hay alguien que te apadrina. Sí, pues, yo salía harto, pero entre esas salidas, entre amigos, conocí al Rodrigo. Rodrigo me apadrinó. Rodrigo Lafer. Lafer me apadrinó. Como a todos, alguien siempre la apadrina, a mí me apadrinó, claro. Rodrigo. Entonces ahí nos hicimos amigos, empezamos a salir harto y de repente me escuchó mezclas que teníamos y le gustaron y por ahí empezó como te voy a invitar a alguna cuestión. Algunos lugares, claro. Y aquí en Santiago partí, el primero que me abrió las puertas fue el Mono Pablo. Mira, o sea, eso no hace tantos años. ¿Cuándo partí? No, sí, unos 5 años, 6 años. 5, 6 años. Por ahí. Y además porque entre que eras chico y empezó ahora, pasó harto tiempo que era más como de casa, más público, ¿cachai? Era más como algo más casero. Más joven, más casero, ya. No tan dedicado a la cuestión. Y después ya con la cuestión, cuando ya Rodrigo me empezó a empujar y me dijo, ya vaya a acompañar un día a Cebra, nos vaya a acompañar con Sergio y yo. Ahí se llamaban Pimpac, sí. Los Pimpac. Sí, éramos un dúo. Un dúo. Ahí las primeras veces todo así concentrado, nervioso, así como... Porque había gente, porque igual... Obvio, Cebra, uno siempre... Cebra, iban todos a tocar a Cebra, pues, desde los más chiquititos hasta los más grandes de del circuito. Del circuito, sí, entonces, vos, sí, verdad. Entonces te podías topar de repente con cualquiera, pues. Incluso, bueno, Rodrigo también es de los más arriba del circuito, por así decirlo. Entonces igual era como... Difícil las primeras veces, pues no te... Te da miedo equivocarte, pero ya después con el tiempo te relajás y ya. Sí, ahí uno volaba perdiendo el miedo como al público. Sí, pues era súper como aplicadito.
Pero ahora ya relajado, llegáis, te metí, escucháis, te metí, nomás, pues ya como que es natural, ¿cachai? Exacto, es como la práctica, entre comillas, hace al maestro, ¿no es cierto? Una, como que uno le va perdiendo como el temor, entre comillas, al público, que me va a salir mal, que va a pasar esto, que todos se van a dar cuenta, pero después de a poquito uno va como soltando, entre comillas, la mano, ¿no es cierto? Sí, de a poquito. Hay que darle nomás, pues ya después pasan los meses, pasan los años y se te va todo el miedo, se te va todo nomás. Bye nomás, así como, ¿quieres que llegar a las 11? A las 11 estoy ahí, vamos nomás. Y ya no te preocupáis tanto que viene antes, que viene después. Antes como que preparabais todo y ahora es más como, tenéis tanto material y experiencia, por así decirlo, que va y te metís nomás. ¿Y qué consejo le podríamos dar a los chicos que también, que yo siempre pienso en los chicos que están partiendo? ¿Qué consejo le podríamos dar? O sea, yo por lo menos tengo uno, no sé, ordenar muy bien su música, ¿cierto? Como ordenar, onda, bien sus carpetas, clasificar lo que este track es más abajo, es más deep. Yo soy ordenado. ¿Cómo ordenas tú? Yo busco música, encuentro 30 temas que a mí me sirven y los ordeno de menos a más. Así voy como... Y así lo así. Siempre de menos a más, entonces ordeno varios sets y sé que más o menos la mitad de este set calza con la de otro, entonces como que voy, que a esta altura tenéis muchos sets, pues ya. Sí, tenéis muchos sets. Entonces sí, hay que ordenarlo, hay que ser ordenado. Yo por lo menos soy ordenado. Hay gente que yo soy malo para los nombres, ese es mi problema. Sí, soy igual. Malísimo para los nombres. Entonces, ¿Usa Recordbox? Uso Recordbox. Sí. Entonces ordeno todo, de menos a más, le pongo mis colores, tengo mi sistema, ¿viste?, propio donde ordeno mis cositas. Entonces sé que el más verde es como para empezar, qué sé yo, ya, después subo amarillo. Para mí el verde es para empezar, como los primeros temas para partir, quizás cuando no hay gente, quizás para empezar a llamar gente, ya amarillo ya es como más, un poco más prendido, después pasa naranjo, ya rojo muy... Ya, es más hacia arriba, ya morado ya es como así. Ya, ultra, así la bomba. La bomba. El bombazo. Sí. Oye, saludamos acá a los amigos, a Sátiro, mira, nos está viendo Sátiro. Luchito. Y nos está viendo. Saludos, Luchito. Huguito también. Huguito un crack. Huguito también, que estuvo ahí en Montemapo, acompañándonos a todos los DJs, apoyando a todos. Oye, vayan chicos haciéndonos preguntas. Si le quieren preguntar algo en específico a Felipe, alguna cosa, ya le estábamos preguntando cómo más o menos ordenaba su música, que son como tips en realidad que van tomando los chicos y dicen, pucha, onda, ¿cómo se saben todos los nombres? No, o sea, es imposible. Yo creo que para mí, por lo menos en mi caso, es imposible. En el caso de Felipe también está diciendo lo mismo. Es imposible acordarse de todos los nombres. Sí, porque después tenéis como 30, en un pendrive tenéis como 30 sets y tenéis muchos temas y yo soy malo para los nombres. Pero hay gente que sí es buena para los nombres, ¿eh? Hay gente que es buenísima para los nombres, o sea, entonces se me viene a la mente por todo el chico Marcelo. Saludos, amiguito, que siempre nos ve en nuestro programa. Él se sabe hasta los sellos. Sí, me dice, ah, este es del sello tanto, del año tanto. A mí me pasa con Rodrigo, con Carlito Álvarez, con... saludos para Carlito Álvarez. Me pasa con... chuta, no sé. Sergio en su momento que se sabía todos los temas, los sellos, qué sé yo, año, saben todo. Yo, más simple como escucho. Yo me acuerdo más por la música, que escucho algo y me acuerdo. Sí, yo igual. No tanto por los nombres. Oye, amiguito, ¿y en qué? ¿Te acordáis cuál fue tu primer escenario donde tocaste? ¿Masivo? Sí. O sea, Zebra, po, con el. Ah, ese fue el primero. Mono. Sí, pues ahí partí, ahí así todo, así. De lo casero al público ahí. De lo casero al público en Zebra. Uy, mira, vos, súper bien. Mira, súper bien. ¿Y qué influencias como dentro de tu estilo de música tienes, como a lo mejor para gente que no te ha escuchado? ¿Actualmente o antes? Sí, o sea, como en general. Chuta, no sé mucho. Como digo, de nombre soy malo, pero... O bandas, no sé, porque cuando eres chico a lo mejor te gustaba Depeche Mode, como cosas así. De chico me gustaba Daft Punk, siempre. Daft Punk, los Chemical Brothers, que los he ido a ver. Bueno, al principio los Brooklyn Mouse, como te decía. Me gustaba en ese tiempo la Pasovsky. Me gustaba... ¿Housero? Sí, House. Pasovsky me gustaba mucho. Sí, era un clásico. Salía en todas partes, pues. Siempre lo tiraban en todas partes los chiquillos. Sí, pues, en todos lados. Todos tenían vinilo ahí de... Por ahí partió. La Pasovsky.
me compré varios, bueno, Carcox, siempre Carcox. Mis primeros discos que me compré fueron en Fantrax y ahí tenía que pegarme 3-4 horas escuchando. Y mis primeros discos fue uno que se llama Pure Techno, que era una especie como de cajita de pasta de zapatos, por así decirlo. ¿Ya? Tenía dos discos, tenía una esponja al medio y tenía dos discos, que era muy bueno. Perfecto. Y después me compré un disco en vivo de Carcox, que era muy bueno. Se me perdió y lo volví a comprar porque era muy bueno. No me acuerdo el nombre, era como en Los Ángeles, pero hace mucho tiempo. Tiene que haber sido cerca del año 2000 igual. Hace mucho tiempo ya, pues imagínate, 19 años. Y actualmente no sé, actualmente hay muchos cabros que hacen buena música, de acá también, de Chile. De Chile, sí, hacen obvio. Muchos cabros hacen muy buena música, producen muchos temas, suenan en todo el mundo, están súper arriba en los top de Beatport, de Tracksource. Y así que como nombre ahora específico, alguien que me guste, que siga mucho, no sé, sigo... Fiel, ¿no? No, fiel a alguien, no. Voy escuchando nomás, escuchando. Lo que te vaya gustando. Un poquito de cada cosa. ¿Y tú cómo te definirías como más tu estilo? ¿Como más tech house, pero tirado más para el house, más para el techno, más viajero, más progresivo? No tan progresivo ni tan viajero, me gusta aprendido. Ya, más me gusta ahí, fiesta, ahí. Como lo que pasó en Montemapu. Como Montemapu. Igual tenés que adaptar a lo que te toca, la hora que te toca, quien viene antes, quien viene después, pero si me dan a elegir, me gusta, independiente de la hora, me gusta así como prendido, que la gente baile, me gusta leer lo que hay, y si la gente está media piola, les tiro temas que yo sé que van a enganchar, y de ahí lo engancho de a poquito, bajo de nuevo, lo engancho a poquito y los tiro para arriba. Bien. Pero no tanto arriba así como más tecno ni nada, pero... No soy tan fan del tecno, así como tan duro. Si tiene groove, voy, pero si no... No. Si no, me gusta mantenerme ahí como algo, cosa entretenida, así, ¿cachai? No, de esa onda. Sí, porque como bailé, o sea, yo sé, yo te escuché, de hecho, bailé tu set, pero para que la gente, claro, vaya cachando como qué estilo es el que toca Felipe. ¿Y dónde te pueden escuchar gente que de repente una que diga, oh, yo quiero escuchar algún set de él, o quiero cachar dónde va a tocar? Porque actualmente Felipe, o sea, tú hace, ¿cuánto ya hay en Concepción? Yo como un año y algo. Un año y medio. Nos abandonó de Santiago City y te fuiste a Concepción, el gran Concepción, sí, ahí, que tiene Conce, tremenda Conce escena electrónica. Conce tiene una onda muy buena. Así que no me... ¿Te enamoraste de Conce? De Conce, sí, está bueno, Conce. En realidad me arranqué Santiago porque acá era muy caluroso, pero después le agarré la onda ya y partí igual hace un año y tanto, pero me encontré mucha gente, muchos amigos, la gente allá apoya mucho, y de repente te encontrás con que van a fiesta y les gustó tu música, te empiezan a agregar a Insta y después terminan subir una cuestión y dicen, bueno, voy a ir para allá... Bueno, te apaño, voy, ¿cachai? Eso ya, por ejemplo, en Instagram, ¿cómo te puede seguir la gente? Es Felipe Bruna. Felipe Bruna S. S. Felipe Bruna S. Ahí pueden seguir entonces a Felipe y se van enterando si son de Concepción o de repente están acá en Santiago. Pueden saber dónde se está presentando Felipe, dónde va a tocar. Sí, mayoritariamente estoy en Concepción ahora, pero de a poco estoy empezando a irme para Santiago ya. Ya más como en marzo, y tengo otra pega igual, me dedico como a la informática y otras cosas. Eso, a ver, ¿cuál es el lado A o el lado B sería ese? El lado... A veces A y a veces B. El lado, sí, depende, pues, pero tengo otra pega, me dedico a otras cosas igual en la informática, y ya marzo a noviembre por ahí ya estoy bien metido en Santiago, 2 semanas ya, 2 semanas acá, estoy... Yendo y viniendo, pero... La parte musical es más allá en Conce. Conce se mueve mucho. Conce alrededor, Conce, Chillán, no, Los Ángeles. Mucho. O sea, tiene. Yo, el otro día estábamos analizando ahí con Nacho Aguirre, de hecho, que Concepción, claro, tiene muchos clubs. O sea, yo creo que. Sí, la gente apaña mucho. De verdad, o sea, como de cantidad, no tiene nada que enviarle a Santiago. Tiene muchos after. Tiene mucha escena, en realidad, mucho circuito electrónico, porque claro, o sea, es una ciudad donde hay muchos estudiantes también universitarios. Sí. Y hay harta gente joven que quiere la joda, el humo. Sí, no, es súper. Allá hay fiesta de martes a domingo, martes a sábado, martes a domingo. Mira, somos hartos. Y hay hartos clubes que abren de martes a sábado,
En verano ya se abren más los Sunset, allá hay un super bueno que es Zona Cero, que es increíble, que suena muy bien, que se llena cada domingo. No tuve la oportunidad no, de ir. Ya sé, creo que le queda una última fecha el próximo domingo, pero hay que hablar para el próximo, po. Para el próximo año será. Un saludo para Gino. Claro. Oye, Felipe, y ahí te voy, ¿quién más se unió a mí? Dice Nicolás Pérez. Saludos, Felipe Bruna. Felipe Fruna, dice. Mira, te están viendo los amigos. Bien, bien, que ahí que te estén viendo los amiguitos. Bacán. Oye, y dentro de lo que tú has visto, porque no sé, yo puedo opinar en realidad, porque mi realidad, de mi circuito, lo que más me muevo es acá, obviamente, en Santiago. Pero dentro de lo que tú puedes ver en Concepción, ¿tú crees que, o crees que, opinas que la gente tiene una cierta cultura electrónica que va, por ejemplo, por la música, por huevear, o por ir a ver a un DJ? ¿Allá en Conce? En Conce, claro. No, en Conce la gente apaña, le gusta mucho la música. ¿Le gusta mucho la música electrónica? Sí, sí. Hay varios clubes bien definidos. Hay unos clubes donde va gente más adulta, que le gusta mucho la, que va mucho por la música. Hay otros que son como más como más al palo, por así decirlo. Está Casa Salud, que es un club que la gente va mucho por la música más under, así más suavecita, quizás 119 120. Claro, se caracteriza de hecho Casa Salud. Le mandamos un saludo al Negrito, y a Guille. Y está, por ejemplo, La Otra Esquina, que ahí van más cabros, van más por ir a bailar, por ir a pasarlo bien, no tanto por quien toque, quien quizás toca, pero ya. Pero igual cuando va alguno de los chiquillos que les gusta, igual apañan, ¿cachai? Igual se llena. Buena. En general se están llenando todos los locales. Les va súper bien. Qué rico eso, porque hay al final, como siempre decimos, hay para todos los gustos. Hay para todos y hay para que vayan a ver. Y after también, ustedes tienen hartos after. Hay un par de after bien conocidos. Mandamos un saludo a todos los chicos ahí de que apañan ahí de los sí, after. Sí, no, se mueven harto los after. Son entretenidos igual. Hay uno que dura como hasta las 8, otro que dura ya hasta que no dé más, que no tiene límite, pero se pasa bien. Termináis en la noche todos se esparcen y después ya 5 de la mañana están todos juntos. Están todos juntos en la... Sí, sigue la cuestión. Pero es buena onda, con ser súper respetuoso, la gente es súper buena onda. Sí, ¿no? Yo eso también he podido ver, por lo menos las veces que he ido, que... Ahora, hace poco, en febrero también fui, y siempre son súper respetuosos, bien, súper bien, o sea, nada que sea. A mí de verdad me encanta ir a Conce, porque por lo mismo, o sea, es como bien energético, tienen harta pila y va, se pasa muy bien harta en Conce. Energía. Sí, se pasa muy bien en Conce. Siempre. Muy bueno. Oye, amiguito, y referente, no sé, a las mismas fiestas, porque también siempre eso comentamos con los invitados que vienen para acá. ¿Tú qué factores encontráis que son como relevantes o muy importantes a la hora de hacer una fiesta? Porque, claro, hay muchos clubs, hay muchas fiestas, mucha gente que produce y que quiere, o que quiere armar fiesta, que de repente se quiere armar como con un colectivo, con otros chicos, con DJs. ¿Qué factores son como importantes, tú crees, a la hora de armar un cuento, una fiesta? O un club. ¿Como que tiene que tener bien? Claro, que tiene. Aparte, o sea, por ejemplo, para mí el sonido. Siempre el audio. El audio, ¿cierto? El audio arregla todo o mata todo. Claro. No ha pasado que se ha cortado el audio en mitad de fiesta cuando está lleno y la gente se nos va porque no quiere escuchar algo malo. Pues se va por otra pista mientras no se arregle, después vuelve el sonido y vuelve la gente, ¿cachai? Claro. Es como demasiado factor importante, pues sí. Vamos a escuchar música y buena música tiene que sonar bien. Es que a veces no es tan... O sea, para nosotros puede ser obvio, pero a lo mejor para veces que gente que se junta y quiere hacer una fiesta o dice, ya voy a arrendar este local y traigo al Super DJ y no sé qué, pero si tienen mal audio, a veces, claro, no, o sea, el audio, audio siempre es lo más importante. ¿Cierto? El audio siempre es lo más importante. Ya, ¿qué otra después cosa ya más? Entrar con el tema, no sé, iluminación, que muy, de repente hemos visto fiestas que hay un sector muy iluminado, la gente no va para allá porque quiere estar más piola, ¿cachai? Y se corren todos. Nos pasó Paño Nuevo en Los Ángeles. Ya. Estábamos en un bosque tocando con Rodrigo y había un foco que era como para la barra de un lado y el foco alumbraba como en diagonal, como hacia el centro, y la gente hizo una línea, así, literalmente hizo una línea, como para un que límite. No le llegara la luz. Y, claro, después lo corrieron, empezaron todos a correrse para allá. Eso fue al principio, ya después, 4 de la mañana, les daba lo mismo, ¿cachai? Pero
ni tanta luz ni tan poca tampoco. ¿Cierto? Ni tan poca. Algo... Sí, yo también siempre digo eso. O sea, si está, por lo menos el público más electrónico, no le gusta estar bailando con un foco o que esté toda la habitación, entre comillas, o el lugar, que esté muy iluminado. Porque si no, como que se persiguen y cada uno quiere cerrar su ojito, sí, viajar, porque la electrónica tiene disfrutar. Eso de que cada uno respeta al de al lado, si estáis bailando de cabeza, si estáis bailando de lado, da lo mismo. Mientras no afecte al resto, felices todos, ¿cachai? Todos. Pero tampoco felices, quiere claro. Que te estén mostrando lo que así, pues estás piolita en tu lugar y no molestáis a nadie. Sí, entonces, si le ponéis mucha luz, se te corre la gente. Si les ponéis poca luz, no es nada. Entonces tiene que ser algo medio intermedio, ¿cachai? Intermedio. Unos focos LED, algo que ilumine los perímetros y ya, ¿no es cierto? Sí, pues algo que te si marque si es algo el camino. Como el desde, si no ya, si, claro, si están en cabezas móviles y todas esas cosas, pero no algo que ilumine la cara. Sí. Y, o sea, siempre pensando en que tenéis buena música ahí, tiene que volver un audio y nada, pues, eso creo yo. Eso, como... Sí, se puede ser un lugar chiquitito, como... pero si... Si se genera el ambiente como grato, ¿cachai? La gente se mete y baila igual. Y los DJs, obviamente, ¿no es cierto? Sí, obvio. Por sí, supuesto. También. Parte de. Oye, ¿quién más se está uniendo? Dice José Ignacio Contreras. Qué grande amiguito, Felipe. Agustín Chandía. Dice, ah, se ríe de las cosas, Nachito, que estamos hablando. Solo Nachito. Vayan haciendo preguntas, chicos. ¿Qué más? Juan Sepúlveda. También se unió a nuestra transmisión. Grande, Nachito. Agustín, saludo para ti. Saludos. Estamos totalmente en vivo y en directo. Y los que no tienen Facebook, porque algunos preguntan, por radiosunset.cl pueden ver la transmisión también de nuestro programa. Y después, si no, lo buscan ahí en YouTube. En YouTube, como dice mi sobrino. Oye, consejos como para ampliar el espectro para la gente, porque de repente hay chicos que son como muy encasillados y dicen, no, a mí me gusta el tecno, y de repente yo siempre les digo, hay que escuchar como de todo, ¿no es cierto? ¿A ti te ha servido? Yo creo que hay que tener de todo. Mira, me pasó que fuimos a una fiesta a tocar para ayudar a un amigo que se le echó a perder una máquina hace un par de semanas, y hicimos un grupo WhatsApp, y entre ellos me preguntaron así como... puta amigo, ¿a qué hora voy a tocar yo para saber qué llevo? Bueno, tenés que llevar de todo. No podéis llegar como con algo específico para ahora. Tenés que llegar. Claro, no tan preparado. Tenés que llevar de todo. Si te toca tocar piola, tenés que tener algo piola. Si te toca más arriba, tenés que tener algo arriba. No sé, tenés que tener de todo nomás, ¿cachai? No podéis ser así tan cerradito la cuestión. No sé, eso creo yo. ¿Y tú tenés como algún horario como de predilecto? No, a mí da lo mismo. Da lo mismo porque cuando partís tiran al principio y tenés que tener eso. ¿Qué opináis de eso? ¿De qué? De que claro, cuando porque de repente está como a lo mejor mal hecho el concepto, y a lo mejor los chicos lo toman así, que el warm up es como para la gente que está partiendo. Yo por tu onda pienso que el warm up también es una pega súper fuerte. Es fuertísima. Que es armar, entonces, si estás en un club, por ejemplo, y tenés que armar la pista, es una pega grande. Sí, pero es que, mira, pasa lo siguiente. Cuando uno parte en esto, uno siempre ve a los cabros tocando así en horario bacán. Y uno dice, oye, yo quiero estar ahí. Es, claro, yo quiero ser el main, llegar ahí, tocar en buen horario. Ya. Y después llegáis ahí, te toca en buen horario. Siempre. Y te pasa que después ya no querís estar tanto ahí. Querís como... No tenés la música siempre arriba. Querís como proponer cosas nuevas. Y si te tiran al principio, feliz, ¿cachai? Y tenés que tener música para eso. Y tenés que... No mirar para abajo las máquinas, tenéis que ver quién está, quién no está, si hay, no sé, si hay más minas, si hay más cabros, si están muy, en qué parada están los chiquillos, ¿cachai? Y vais viendo y empezáis a cachar qué música les podéis tirar como para que enganchen, que si el grupito de ahí, si el grupito de ahí se mete, se viene del otro, ¿cachai? Y así se empieza a armar, pues, ¿cachai? Si una tarea no es fácil, pues, no es sí, llegar y poner lo que tú queráis. Así entonces tenéis que tener tus cartas bajo la manga, tus temas que tú sabéis que van a enganchar, tu... yo siempre digo, por ejemplo, a las minas les gustan los temas que las minas cantan, ¿cachai? O les gusta que como tienen vocals. O les gusta que tienen vocal de mina, sobre todo les gusta harto los sonidos como latinos, la cuestión, ¿cachai? Percusión. Y se meten en la cuestión, pues no creen. Yo he hecho la prueba, he estado con un amigo y le he dicho, mira, te apuesto que enganchan y les pongo, te apuesto que con este tema enganchan y pongo el tema y se empiezan a meter. Y digo, ¿buen viste, weón? Y mira, y el otro día de hecho lo comentamos ahí en Montemapo. No, me acuerdo que fue que lo mencionó, que decían, si tenéis bailando las minas, tenéis como más la fiesta más armada,
Porque claro, la, sí, se acerca Mina que... y se acerca el resto. Y ahí se acerca el resto y van a llegar los chicos solos. Eso es siempre así. Sí, pues no sé. Y será así siempre. Pues. Claro. Oye, amiguito, y de... ¿Qué opináis? Como, porque igual como mucha gente, o sea, ahora la cantidad de música que hay, la cantidad de música que hay es impresionante. O sea, sale todos los días, no sé cuántos gigas de música pueden salir, ya sea por los portales o por otras plataformas que uno va descargando o comprando música. ¿Tú qué opinas como de lo desechable que, entre comillas, a lo mejor se da en la música? Porque antiguamente, claro, o sea, te compráis todo eso, te compráis un disco, ¿cachai? Onda. En mi caso, yo me compraba vinilo y uno iba renovando su set de a poco. O sea, tenía que tener, si no, demasiadas lucas para irlo renovando 100%, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué opináis? No sé, pues como de lo que la música, de repente, muchos chicos dicen, oye, este track es viejo y tiene 3 meses. ¿Tú aprovechás y hay más que nada como por las fechas de la música? Yo de repente, ¿O vais rescatando...? Que pasa que los portales... Bueno, sale mucha música, pero también sale mucha música que relanzan, mucha música repetida. También. Entonces como que no miro tanto las fechas. Si me gusta un tema y no lo escuchaba antes, lo toco igual. Si después lo empiezo a escuchar como voy a fiesta y lo escucho varias veces, como que no me gusta tocar mucho lo que toca el resto. Me gusta más marcar mi estilo, ¿cachai? Uh-huh. Entonces se da que cuando escucho este tema en otras fiestas con otros DJs que lo tocan muchas veces, ya lo tiro para el lado nomás, lo guardo y queda ahí nomás. Se guarda ahí en la carpeta de... Y de repente pasan los meses y lo volví a tirar porque sabéis que igual entra el tema. Pero ahora con las plataformas para buscar música, es súper fácil buscar música sentado y escuchar un pedacito y chao, este no, pero antes era toda una pega, ¿cachai? Antes era una pega que tenías que pararte. O sea, igual yo encuentro que todavía es una pega. Sí, es una pega, pero de tu casa, pero antes tenías que pegarte el pique, por ejemplo. Yo en mi caso, que vivía en ese tiempo en San Bernardo, tenía que irme a Fantrax o al Eurocentro, ajá, que ahí también vendía mucha música, y ni siquiera sentarte, pararte horas ahí con los audífonos al lado, a escuchar y escuchar, a de repente conversar con los cabros que ya sabían que llegaba, que te recomendaban algo, y escuchar, y no es que pagabas $2 por un tema, tenías que comprarte el disco entero si querías, ¿cachai? Sí, entonces, sí, pues era así. Requería tiempo, requería lucas, entonces no era tan fácil, ¿cachai? Sí, ahora es muy fácil que todos tengan un tema que pega, pero a la vez lo matan luego. Entonces, un tema que es muy bueno... Entra, pero así fácil entra y como que fácil se empieza a ir. Sí. Sí, es verdad. Por lo general, yo trato de buscar música que me guste, pero que no vaya con. Que no lo tengan tanto, así como que. Claro, que más sea rebuscado, un más poquito algo. Claro, más. O a lo mejor alguna otra versión o. Ni tanto otra versión, pero pasa que termináis tocando cosas que nadie tiene y sorprendí a la gente, porque te llegan a decir puta gracias, estuvo acá en tu set y esas cosas como que te llenan más que. Cualquier otra cosa, po. Igual es una pega, te pagan y todo, lo pasáis bien, pero que te vayan a decir puta gracias, weón, lo pasé muy bacán, no me escuchaste weón hace rato. Es el mejor bacán. Pago. Sí, es el mejor, ¿cierto? Pago. Es el mejor pago. Lejos. Me pasó el otro día en Montemar porque varios chiquillos, pucha, Cicuta, que para mí fue un referente, es un referente, y weón me dijo puta, weón, súper bueno. Varios amigos que fueron allá que no me habían escuchado, weón, les gustó, ¿cachai? Para mí eran temas que, oye, que toca, igual me aseguré, tiré una cosa, una vieja confiable ahí, ¿cachai? Varias. Pero acá no habían escuchado mucho, entonces les gustó harto, sí, y eso me dejó súper contento, po. Súper contento, lo pasé súper bien. Bien, sí. De todas maneras, o sea, yo creo que siempre ese es como la mejor paga que uno puede tener. O sea, aparte, claro, que hubo un referente, un colega, ¿cachai? Se acerca y te felicite, pero que la gente ver que disfrutó y que lo pase bien, uh-huh, eso sin duda es impagable. Y en cuanto a la tecnología y a la evolución de los equipos, ¿cómo encontráis que, bueno, ya lo hemos conversado ahora, porque ya, claro, o sea, de sacar un tema, o sea, de comprar un tema a un track a $2, $2.50, como está recién, a comprarse el disco completo, o poder ordenar? Pucha, es que, bueno, el tema vale $2, pero en realidad tú te compras un disco que valía $20, porque sí, sé que era lo mismo, sí, pero estás obligado. A eso voy, o sea, ¿cómo encontraste tú que ha ayudado la evolución de los equipos, de la tecnología? Siempre va bien nomás, pues, pero por mucho que tengáis máquinas, por mucho que la gente se meta,
siempre necesitáis de tu marca propia, de tu sello propio, de cómo hacer las cosas. No es, mucha gente cree que es llegar y apretar un par de botones, sobre todo con las máquinas que son automáticas ahora, ¿cachai? Claro. Entonces, va mucho más allá de eso, po. Va mucho sí, más allá po. De eso. Y con el tiempo te vas dando cuenta que no es tan fácil llegar y pararse con gente, sean 10 en una cuestión chica, sean 50 en un after o sean 700 en un club más grande, ¿cachai? Claro. Hay que ponerle igual, po. Hay que ponerle. Hay que hacer. Oye, amiguito, ¿y tú usas ahí como harto las plataformas, redes sociales, me refiero, no sé, por Instagram. Instagram, que Facebook ya los más old lo ocupan harto, pero no, Insta, todo ahora es casi todo Instagram. Todo es Instagram. Sí, mucho Insta y Insta nomás, casi todo. ¿Y así transmisiones en vivo, así? No, mira, la historia sirve harto. La historia sirve para marcar momentos y todo. Y yo uso básicamente los feeds, que son los que voy dejando fijo ya. Lo uso más que nada para mover las fechas, para anunciar cosas. Y nada más que para eso. La historia la uso para todo, en realidad. Lo uso un poco personal, uso para tirar tallas con mi amigo, uso para subo unos memes, qué sé yo. Y de repente, o sea, y cuando hay fechas las subo, cuando hay cosas importantes las subo ahí que después hay que sacar. Pero si tú ves mi Insta, son casi puro fechas lo último. Claro. Antes me dedicaba más como a... Cuando no estuve tanto en esto, pues estuve como un año y tanto afuera, me dediqué más a otras cosas. No tanto a la música. Más era de sacar fotitos, de subir paisaje, qué sé yo. Pero ya después, ya metido ya en esto, era todo música. Ahora es todo música. Sí. Todo. Entonces ya saben, chicos, o sea, para ver las fechas, Instagram. Ahí de, y de SoundCloud Felipe. Tengo un... No subí mucho, pero yo tengo un mix del mes pasado y ahora tengo que hacer otro. Eso, ¿eres aplicado hoy para ir subiendo sets? No soy tan aplicado. O sea, ya, no, pero igual tenía uno del mes pasado, yo te creo que tengo uno de como de septiembre. No, ahora voy a empezar a hacerlo, pero... No, ahora tengo que empezar a hacer uno al mes siempre. Pues hay que estar. Es que me lo han pedido del club, me han dicho ya un SoundCloud para ver cómo qué música tocáis. ¿Qué estáis tocando? Claro, qué estáis tocando, pero toco de todo, pero es más como qué música me gusta como tocar o presentar. Eso es como lo que tengo ahí. Ya, y bien. ¿Y usáis más SoundCloud que Mixcloud? Es que no usaba mucho, pero ahora tengo SoundCloud. Por ya. Ahora. Estuvo en algún tiempo en este que usan en Europa, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Y ese es? Ese mismo, sí. Herbis. Y ese sale como Felipe Bruna, Felipe así tal Bruna, cual. Te voy a decir al así tiro... tal cual. Sí, Felipe Bruna, tal cual. A ver, sí, Felipe Bruna. Oye, amigo, y de dentro del mismo marketing, porque uno de repente va viendo... mucho marketing de repente dentro de las mismas redes de todas las plataformas. ¿Qué opináis como del marketing excesivo a lo mejor de repente dentro de las plataformas? Pucha, no, está difícil ahí porque hay varios que pagan hasta para dar las gracias por la fiesta que tocaron. No, si es de verdad, así como gracias por el apoyo de la fiesta y sale como pagado. Entonces yo tengo pocos seguidores, pero son fieles. Son fieles, son que orgánicos, son orgánicos, que me lo gané yo, que me conocieron, que conocieron una fiesta, entonces son poquitos, pero son de verdad. Son de verdad, claro. Entonces, de verdad que he visto gente que... No, sí, yo también, sí, yo he visto de repente, no sé, 16.000 seguidores o 12.000 seguidores y de repente, no sé, en los likes así tienen 100 o 50. Sí, no está bien, pero entonces, como que no, si yo tengo relación, si yo puedo tener 15 likes, pero son 15 likes de amigos, de gente, sí, que, de gente que... Y de gente que va a la fiesta, gente que le gusta la cuestión, y gente que me escribe, y gente que para mí vale más que 100, que son falsos, pues. Si no... Exacto. Pero hay pa' todo. Po. Hay pa' todo nomás, pues. Sí, por cierto, como en todas las cosas. En realidad, como ahora ya, año 2019, estamos como en eso, así que... Es en todas, yo creo. Pero que en todas las cosas se da. El marketing en todas las cosas, po. Sí, po. En realidad tú hacías en todo estilo. Antiguamente la música se hacía porque un grupo sacaba un tema porque le gustaba el tema para exponerlo, ¿cachai? Sea quien sea, los clásicos, que sea rock, lo que sea. Hoy día más que nada porque es un producto, ¿no? Po. Sí, po. Hoy día es como mandan a hacer un tema con una persona, le encaja bien a este grupo, cántenlo, bailenlo y les metemos marketing y para arriba y terminan en un estadio tocando, ¿cachai? En un festival, qué sé yo. Sí, po. Sí, así. Hoy día es así, pues, un negocio, po. El negocio del concierto, o sea, el negocio no es la música, po. Es así. Pero bueno.
Oye, ¿alguna anécdota? Quiero que me contés alguna anécdota, alguna anécdota buena ahí que te haya pasado dentro de este tiempo. Yo, todos tenemos anécdotas. Que me pillaste, me a ver, muy... por mientras la piensa, yo voy a saludar a los amigos que se han unido. ¿Quién más está? Agustín Chandía. Ah, Felipe. Saludos, Felipe. Felipe Carrasco. Sí, buena onda. Mauricio Andrés, el Nil Piñeres, ahí también le mandamos un saludo, un abrazo, que siempre nos ve acá en los capítulos de Two Play. ¿Qué escucha en el día, Felipe Bruna? Yo escucho de todo. ¿Escuchas música? De todo escucho. Escucho de música clásica. ¿Ya? Hasta... me gusta la música. ¿Escuchas radio? No, soy más de Spotify. Soy más de mis playlists en Spotify. Generalmente cuando voy a tocar, antes de tocar no escucho electrónica porque como que para no estar tan bloqueado con la cuestión escucho cualquier cosa. Pero depende del momento. De repente estoy en la casa un día domingo, puedo escuchar piano, Chopin, y después escucho... Me gusta la música en inglés, me gusta Sting, me gusta Phil Collins, soy muy fanático. Fuimos a ver Sting ahí con Felipe una vez. Sting, Phil Collins, bueno, The Police, obvio. Más los músicos ingleses son súper buenos. Sí, pues buenísimo. Hay para todos. Pero igual escucho todo, no soy como... Siempre doy un ejemplo muy absurdo, pero por decir algo, si Justin Bieber saca un tema bueno, y si es bueno, lo escucho igual, ¿cachai? No porque diga, ah, ese bueno no me gusta, no lo escucho. Sí. Si es un tema bueno, lo escucho, sea quien sea. No soy así como hasta si es Don Omar. No soy así como X con tal, porque es muy pop, porque es muy esto, ¿no? Ya, no, escucho todo. De escucho todo. Bien, está bien. Mira, está bien, Felipe, ya saben. Y le bailo de todo, y le bailo de todo. Y baila, de, claro, perrea también. No veo el color, no veo el color, pues nada. Cero color. ¿Hoy alguna fiesta buena que te acordí memorable? Yo me acuerdo de Greenfield de Buenos Aires. Oh, Greenfield de Buenos Aires. ¿Pero como tocando o como fiesta? No, que como fui yo. Fiesta, vos. Como fiesta. Chuta, varias, pues que tenemos anécdotas en todas, pero Montevamos estuvo buena, Montevamos estuvo buena. Ya, pero eso es muy reciente, pero alguna ahí buena que tú digas, oye, esta fiesta estuvo, pero... Mira, me acuerdo una de... No era masiva, era una fiesta chiquitita en Osorno. ¿Ya? El año pasado, que terminamos quedándonos hasta las 4 o 5 de la tarde el otro día, en un campo abierto, en un fundo. Cagado de la risa con el Rodrigo, con un montón de amigos más. Y después nos teníamos que ir a Valdivia, andábamos súper locos y no puedo dar más detalles. Ya, pero estuvo bueno. No, estuvo súper buena. Y de ahí, no, por la de Greenfield, que lo pasamos bien, que fue súper grande. Sí, se extraña. ¿Sabes qué fiesta memorable? O sea, memorable, y me acuerdo, pucha, una que fue buena, fue el aniversario, el Miss Experience. El aniversario. Lo pasamos súper bien. Eso estuvo muy, muy bueno. Y eso fue porque en realidad estábamos tocando en un after. Yo estaba en un after, Rodrigo estaba en otro after, nos juntamos en el terminal, nos venimos para acá. A las 2 de la tarde estábamos en Santiago, a las 3 estábamos en misa ya. Y ahí todo el día, pues, hasta el otro día. Sí, pues, si eran 16 horas, creo que eran. Algo así. Por ahí, de música. 12, creo. 12 horas, claro. Y bueno, al otro día, y después el after, ahí el típico after en el sofá, la esquinita. Ahí, entre todos, claro, entre ahí todos de la Marcelo. Con Marcelo. Le mandamos un saludo a los chicos de misa, que de hecho hoy día parten nuevamente con el concepto de prédicas. Prédicas, sí. Entonces lo recomendamos a todos los chicos que quieran, de repente dicen, hoy día martes, no hay nada. Ya saben, hoy día, chicos, de hecho empieza en un ratito más, a las 10 de la noche, creo que estoy con Aldo Fosquino. Con el Aldo, sí. Nuevamente. Capaz que caigamos por allá. Estamos en conversaciones. Post programa. Llegamos allá, así que ya saben, los días martes ya volvieron. Prédicas, que está muy bueno. Prédicas, el concepto, porque no todo el mundo lo entendía. Es como que el DJ muestra su historia discográfica, por decirlo así. Muestra desde sus inicios, desde lo que tocaba, hasta lo que toca ahora. Esa es la gracia de prédicas. Entonces, por eso mucha gente decía, oye, no entiendo por qué está tocando Depeche Mode, o por qué está tocando The Police, por qué está tocando como otras cosas. Porque claro, de repente muchos DJs partieron tocando esa música, o incluían esa música dentro de su set, y después terminan, se extienden hasta lo que tocan hoy en día. Así que ese es como el concepto de, por ejemplo, es una prédica. Una transmisión. Bueno, el año pasado, no sé si ahora, pero transmitían en vivo un par de horas. Ellos transmitían, claro. Y a la medida que iba llegando la gente, ya después se prendía, tipo 12, 1, por ahí cortaba la transmisión, ya era fiesta hasta... Y ya, claro.
hasta que terminara a las 4. Hasta las 4, claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, y ahora es en Onasiu, así que ahí ya saben, chicos, dónde llegar. Llegamos al ping pong, don Felipe. Vámonos. Primer disco. Brooklyn Bounce, puede ser Kanda o algo así. De primero de eso. Ya, eso no lo. Ahí me. No, ¿viste era, que más, no era, de... más, lo, era más avanzadito ya. Con un remix de la pasada. Y de no, y primer disco de cuando chico. ¿Te acordás de tu primer cassette? Oh, puede ser. ¿De? Era de CNR. ¿Era CNR? Ni me acuerdo. Mira, viste, acá tenemos un nombre conocedor. No, de cassette de chico. ¿Sí? No sé, po. ¿No te acordás de tu primer cassette? Yo me acuerdo de Debbie Gibson, el mío. No. Por si uno de los tres, o me gustaba cuando era chico, me gustaba la Nicole. La Nicole, mira, ¿viste? Puede ser, po. Sello discográfico. Bien. Sello discográfico hoy día, porque apaño a mi amigo No Preset, que los chiquillos me han apañado con el Carlito Álvarez, que ¿ya? siempre ha apañado, y el grupo de chiquillos de Conce, de Lota, de. Y No Preset, un sello súper bueno, prestigioso y que le va súper bien. Y si contemos a la gente, es un sello que es de Conce, de gente de Conce. Carlito Álvarez de Lota. Carlitos tiene varios sellos y con varios artistas súper de renombre y le va súper bien. Y esperamos que le vaya mejor. Por supuesto. Y trabajando ahí duro desde Lota, ahí bien piolita, bien humilde. Le ha ido súper bien. ¿Qué estilo es como? Es house. Houseero. Sí, pues sí. Mira, sí, que sí. Nos dieron un dato acá. Tocaba en Casanova de Arauco. Mira. No, le va súper bien ahora. Y los chiquillos, ya apañó a Padrino a varios chiquillos que hacen buena música y están tirando para arriba. Espero que Galito se vaya, que me haga caso y que nos haga caso todo y se vaya de acá. Man. ¿Y que se vaya de Chile? Tiene pasta para rato, tiene pasta, está tocando en, qué sé yo, en Feria, en Creamfields, en Dream Beach, ha tocado en todos los, la han llamado harto, entonces le está yendo súper bien. De muchos festivales. Así que aprovecha tu momento, ándate, amigo, con cariño, ándate. después tú lo vas a ver, sí. Si ese es el punto, yo también le digo lo mismo. Mixer, ¿cuál es el mixer favorito y de...? A la hora de... ¿Cuál es el set favorito de Felipe? Da igual. Si me ponía una... O sea, siempre con CDJ, pero si me ponía una tocábamos con unas 500, unas 1000, da igual, la agarré igual. No, pero ahora pues, tú tenés todo el... ¿Tienes todo el pendrive con Recordbox? Sí. Ya, vos tú las 850 no lee toda la información, po. Es que si no, muy antiguo. Es que voy a carpeta nomás y vamos nomás, pues sí, da igual nomás. Le ponemos con todo. ¿Te da lo mismo? Sí, da lo mismo. Pero el ideal, ¿cuál es el ideal de Felipe? No, pues ser una XDJ 1000 para arriba, ideal. Ay, pero una XDJ, por eso está bien. Tampoco soy de meterle tantas cosas ahí, loop y cuestiones. No. Ya. A lo machito, como decía el Aldo Fosquino, un día estaba en un after y me yo le hago un loop para dejarlo ahí, para que no avance. Y me dice, ya, pues cuento que a lo machito, suelta la weá. Y ya, vamos, no más. Bueno, pero si cada uno tiene su, oh, está bien, sí, su está estilo bien. Y su preferencia, y como puede ir sacando él también partido a la. Sí, pues. Y máquina, mixer, sí. Mixer, es que mixer siempre te va a ir por el DJM900 porque tiene buenos efectos y todo, pero me gusta el filtro y la resonancia del Allen siempre. Ya, sí, es muy diferente. Del 92, 90, sí, es bacán. Sí, son 92. Lo usábamos harto en Zebra en ese tiempo, ahora tienen un Pioneer. El mono tenía un Allen en ese tiempo. Sí, pero en esa época, claro. Yo hace mucho tiempo no voy. ¿Qué superpoder tendría Felipe Bruna? Leer mentes. Me encanta analizar y leer mentes. Mira. O sea, me gusta ir como un paso adelante, quizá un poco relacionado a, qué sé yo, ansiedad, qué sé yo, temas. Ajá. Más. Pero leer mente, así como conversar con gente, analizo un poco y acacho como para dónde va la onda y me trato de tener varias alternativas ahí para presentar. En lo que sea, en lo que sea. Sí, obvio. ¿Qué fonos son los favoritos de Felipe? ¿Fonos? Los HD25. Mira, como que la mayoría... Porque son muy prácticos, son... Aunque uno los vea de plástico, sí, son súper cómodos, son súper... Lo meto a la mochila, lo aplasto con lo que sea, con ropa, con todo, y no les pasa nada. Y no les super pasa nada, mira, qué fieles. Son súper fieles. Tenía antes unos Sony...
pero igual eran buenos, pero tenían mejor definición. Se los terminé vendiendo a un amigo, a Max, pero lo HD25 siempre. ¿Te caes con eso? Sí, sí, sí. Ya, mira, After, si te digo un After. En Santiago... No, primero que se te venga a la mente. Es que Cebra, pues ahí partimos, Cebra. Ya. Si te digo mejor bajón, el Manhattan. El Manhattan. Ahora el Manhattan. No, Manhattan. No, en Conce, ¿no? Es que en Conce hay varios, pero siempre está la tía Costina. La tía Costina, papá. Oye, sí, ustedes siempre dicen de la tía Costina. La tía Costina, no, pero no, nada que ver. Es un carrito ahí bueno que la tía hace buenos sándwiches. Y si no, está el Ultratumba, el Catacumba, el clásico en Conce y Arte. Ah, ese no lo conozco. En la Copec que ya tienen promo. Ah, mira. Siempre terminamos ahí. Siempre, ah, esa Copec que tú me dijiste la otra vez. Sí. El casino, que todos terminaban ahí. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Salado? Sí. Siempre en color. Negro. Negro, viste, ese es como el de los billetes. ¿Ventilador o aire acondicionado? Aire. Sí, teoría calorada. O sea, de hecho, te fuiste de Santiago por el calor. Me fui de Santiago por el calor, sí. Y me acuerdo que tú, a ti te carga el aire. A mí me carga. Que no, te llevaban el auto y me decías bajar el vidrio y apagar el aire. Sí. No, aire, aire siempre. No, pésimo. Tengo como alergia al aire acondicionado. Monitor, ¿tenés alguna maña? Izquierda, derecha, atrás, a los dos lados. Por lo general me acomoda más a la izquierda. ¿Te acomoda más a la izquierda? Sí. Sí, a mí igual. Bueno, ¿qué más? ¿Mac o PC? Yo sé. Mac, todo el rato, ¿no es cierto? Y software para producir, tú producís harta música. No estoy produciendo tanto para vender, estoy haciendo harto live, donde meto sintetizador y cosas, más que nada hago bases para, pero siempre en live, pero hago bases y después las meto en el, estoy tocando, meto una base y sobre eso metemos sintes de sonidos o secuencias, ¿cachai? Y hacíamos eso, ¿con qué máquina está? Porque yo he visto cuando, no sé, por ejemplo, la última vez que vinieron a misa con Rodrigo Laffert, tenía, bueno, Rodrigo tiene ahí su maquinita, su Akai, y tú estás ahí con su caja registradora, su, dicen. Su caja registradora, exactamente, que da vales de copete, él mismo dice. Sí, pues donde hace las percusiones, más una, claro. Rodrigo usa esa y usa una DJS-1000, que es la de, para ir lanzando sonidos, para samplear, la de Pioneer. La de Pioneer. Rodrigo es más percusión y yo voy metiendo unos sintes con un microcork y con un Roland JDXI, que es uno chiquito, donde voy metiendo secuencias, que también trae sintes, pero no están análogo, medio digital análogo, pero también podéis programar secuencias de 16, de 32, entonces, y jugar abriendo filtros, metiéndole metiéndole unos delay y cosas así, y se va armando harto ahí el tema. Bueno. Entonces dejáis una base ahí corriendo y vais metiendo y la subís, la filtráis, dejáis que la gente prenda y después la soltáis y que la cagá. De eso se trata. Es súper improvisación, no es tan... Es que sí, po, ¿no? Al principio estábamos con Rodrigo y decía, weón, ensayamos alguna vez y puta, ya sabes que... Vamos nomás, pues, y así salía, pues. Sí, entonces, pues mientras conozcáis en realidad cómo funciona la máquina. Sí, entonces vais tirando un tema y decís, puta, espérame, y empecé a... Yo uso mi audífono aparte para ir con mi canal abajo de los cintas y después voy y lo subo nomás. Y no... Confianza plena, sí, porque yo puedo meter algo que a Rodrigo no le gusta, pero vamos nomás. O sea, no ha pasado eso, ¿cachai? Ya. Siempre le sale súper bien. Súper bien. Para los chicos, cuando vean ahí que hacen un live con Rodrigo, vayan a verlo. ¿Huevo frito o revuelto? Revuelto. Revuelto, mira, ¿marraqueta o ayuya? Hace rato dejé el pan, ¿ah, sí? Pero más marraqueta, siempre, marraqueta. Crujiente, bajo el brazo. ¿Y el asadito a punto o cocía? A punto, a punto. ¿Destilados o fermentados? Soy de Jack. Me gusta destilado. O sea, ese es como... Si alguien, algún productor de algún club te está viendo o ve después el capítulo, ¿con qué lo puede sorprender a Felipe? Que dice, Felipe, te tengo tu Jack. Aunque no estoy tomando, sí, pero lo he dejado un rato. Pero te vamos todo el fin de semana. No, de verdad, no estoy tomando. Pero destilado, sí, un Jackcito. De ahí para abajo, un Jack, puede ser. Depende de la economía, en realidad. ¿Día o noche? Noche. ¿Noche siempre? Noche siempre. Siempre.
¿Era al aire libre, como estuvimos el fin de semana, o encerradito, atrapado ahí en algún local? Aire libre. Clima. No, aire libre, aire, ¿sí?, libre. Ojalá feliz, con sombra. Sí, aire libre, más, sombra. De... No, el sol, sol y el calor me arranco, no me gusta tanto. Más que ando de negro todo el día, así que no. Si te digo un DJ nacional. Puta, mi hermano, con Rodrigo. Se me ha apañado. Si estoy acá, yo estoy acá y avanzado, Rodrigo, porque lo digo, siempre me ha apañado y siempre ha confiado. Entonces, no puedo decir otro. Ahora, obvio que tengo muchos amigos más y que les va súper bien, pero no puedo dejar de lado. Primero se viene a la mente. No puedo dejar de lado a mi amigo Rodrigo. Amiguito Rodrigo. Si digo un DJ internacional, primero que se le venga a la mente. Dewitt. John Dewitt. John Dewitt. Me gusta ir a verlo. Sacha y Dewitt, siempre me gusta verlo. Sí. De hecho, fui el otro día a ver a Sacha con. Sí, porque tú fuiste a ver a Sacha. Sí, estuvo bueno, estuvo bonito. Estuvo bonito. Más que así prendido el rock, estuvo bonito la música. Buena. Me gustó. Bacán. Si te digo DJ mujer. Es que se me viene a la cabeza la Ali, po. Estuvo. Amiguito, viene, claro, que tiene acá al frente. Se le parte la familia y todo. Oye, ¿y una fiesta ideal o una fiesta que te acuerdes del 2018, del año pasado? El año pasado. ¿Alguna puntual ahí que...? Grande fui a Magic, pero estuvo entretenido igual, me gustó. ¿Magic Garden? Sí, estuvo buena. Festival, ¿no es cierto? La vuelta no me gustó mucho, me viene en la micro ahí con... Bueno, pero son los costos de... Pero fui a la muy a la vida, entonces no estaba preparado, no coordiné con nadie como la vuelta, así que me tuve que venir en bus nomás ahí con los paisas. Mira, con nosotros llegamos como 9 en la camioneta de Cicuta. Llegamos a la puerta y nos perdimos todo. Yo fui con un par de amigas, pero no tuvimos que ir en micro nomás y llegamos a La Vega y comimos algo y después quedamos a su casa. Sí, estuvo bueno. Rico. Bueno. Viste, ahí para rematar ahí con un rico bajón. Oye, Nabo, amiguito, quería darte las gracias por haber aceptado la invitación. Esta semana, ¿qué tienes para invitar a la gente? Esta semana estoy tranquilo. ¿Vuelves a Conce? Me voy mañana a Conce. ¿Ya? Estoy en unos temas personales, así que... ahí finiquitando esas cosas. Sí, no, pero esta semana estoy... Tenía algo, pero me lo acaban de cambiar anoche, así que no tengo nada esta semana. La próxima semana es cumpleaños de Rodrigo. Acá en misa, que va a estar terrible. Vamos a volver a Santiago todos. Oye, no, pero eso es el veintitanto. Ah, no, es el 24, perdón. No, te adelantaste. No, la próxima semana estoy en... No voy a estar en Santiago, trabajando en otras cosas, no voy a estar tan en música. Y después la otra semana, el 24, lo digo. Ya, bacán. Y ya después el 28 en Conce, ya de vuelta con... Creo que en Club Capital y todo eso. Muy bien, estaba bueno ese lugar. Yo fui ahí la última vez a Conce. Está muy bueno. Yo esta semana los dejo invitados, chicos. Bueno, yo estoy súper contenta, les tengo que dar una noticia. Yo el jueves empiezo con el primer taller de DJs en la Corporación Cultural de Puente Alto. Es totalmente gratuito, o sea, ya el martes pasado se inscribieron los chicos ahí en la misma Corporación Cultural. Así que este jueves empezamos las clases, así que ahí les voy a estar contando, les voy a estar diciendo. Esto dura muchos meses, así que va a haber hartas cosas y harto material para trabajar. Estoy súper contento porque ahí combino mis dos pasiones, que de la tía Ale, enseñar, y la música. Así que de verdad estoy súper entusiasmada y súper feliz porque se concreta ese proyecto. Y aparte, no sé, pues, chicos que a lo mejor no tienen los recursos para pagar una academia, una escuela o un lugar, y que lo tengan ahí mismo, súper feliz de poder apoyar a todos ellos. Y qué más, este jueves yo tengo, bueno, el Sarita después, mi casa de hace muchos años. Y el viernes voy a Iquique. Glorioso. Iquique Glorioso. Después el sábado vuelvo y nos vemos en Industria. Ahí voy a estar con el Seba Middleton y con hartos chicos más. Así que eso es lo que tengo esta semana. Nada, pues amigos, que dejar los invitados, obviamente, para el próximo martes a las 9 de la noche, 21 horas, en directo desde Casa Capellán por Radio Sunset. Les damos las gracias a Why Not Sparkling Wine, que siempre nos apoya. Y a ti, Felipito, por haber gracias, venido. Gracias, Ale, por invitarme. Quiero mandar un saludo al Pato, supuesto. Patito, que está en España.
Me está escuchando de España, weón. Mira, saludos, Patricio, Pato. Delirando. Era un compañero de la básica, weón. Está, está ya, tío. Y mira, sí, está viendo. Saludos, muy bien. Pato. A Miguelito también, Miguel Lara, que nos también nos está viendo. Nada, pues chicos, un besito. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Estás escuchando Sunset Radio.